¿Qué onda, raza? El día de hoy, como ven en el título del video, voy a hablar de cómo fue que entré en esta industria. Me di cuenta de que en todos los videos que he subido a este canal no he hablado del tema así como a profundidad. Me han hecho algunas entrevistas. Bueno, es claro que sí, Julieta. Invitada de viernes. ¿Disfrutas? El momento, al igual que si lo hicieras con tu pareja. Julieta Venus, ella es hermosillense, es literata y también es actriz de cine para adultos. ¿Por qué Julieta Venus? ¿O de dónde sale Julieta Venus? Julieta, bueno, ¿es tu nombre real? No, es pseudónimo. Es nombre de actriz. Es nombre artístico. Okay, se recomienda mucho en esta industria tener un nombre, pues, un pseudónimo, ¿no? Un ejercicio, no sé, mental, un ejercicio antropológico, por así decirlo, muy interesante. Ver la reacción de la gente ante una mujer que por decisión propia se mete dentro de esta industria me parece muy, muy interesante. Porque muchas personas piensan que una se mete ya sea por obligación, necesidad económica, eso es de regla siempre, porque no estudiaste una carrera, no hay otra cosa que hacer más que meterse de eso, y son puros mitos y prejuicios. Y pues he contado así por encimita cómo fue que entré a la industria, porque pues en una entrevista hay un tiempo limitado, ¿no? Porque te siguen haciendo más preguntas, y como aquí tengo todo el tiempo del mundo para explicarles, voy a ahondar ahora sí que en los detalles. Para los que no me conozcan, mi nombre es Julieta Venus. Soy actriz y productora de cine para adultos. ¿Cómo fue que entré a esto del entretenimiento para adultos? En mi caso, yo nunca batallé por nada durante toda mi niñez y la estadía en casa de mis padres. Nunca batallé por nada, tuve acceso a la educación, que eso en este país ya te vuelve como privilegiado, por así decirlo. No todos tienen acceso a la educación o a concluir sus estudios. En mi caso, la cosa fue distinta. Un disclaimer, chicos, se me fue el rollo. Ya estaba desinstalando todo y se me olvidó lo más importante. ¿Cómo fue que se enteraron mis papás? Que es una de las preguntas que más me hacen. Y pues bueno, para incluirla en este video, ¿no? Yo se los dije. Yo no esperaría que se enteraran de parte de nadie, porque yo sé que muchas veces la gente es muy dañista y para sentirse superiores moralmente envían mensajes de odio o dan con la familia o empiezan a acosar o familiares cercanos o gente cercana. Yo sabía que en algún momento pues iban a molestar a mi familia. Y dije yo, no les voy a dar el gusto porque nadie es superior a mí. Ni yo tampoco soy superior a nadie, somos seres humanos. Es un trabajo como cualquier otro. Bueno, un trabajo poco común, lo que pasa es que aquí en México, si no te chingas la madre, si no lo odias y si no ganas pésimo, no lo consideran un trabajo. Si lo disfrutas mucho, si ganas bien y si no te esfuerzas tanto, para ellos no es un trabajo. Tienes que odiarlo, tienes que odiar tu profesión para que se considere un trabajo. Si no lo odias, pues no, ¿verdad? Y si no te chingas así como el resto de gente aquí por un sueldo miserable, pues no lo consideran un trabajo. Yo me fajé los pantaloncitos y dije, si tuve los pantalones de meterme en esta industria, debo tener los pantalones para dar la cara y decirles a lo que me quiero dedicar. Entonces así fue, más que nada cómo fue que se enteraron. Y al principio la relación fue distante, obviamente. En este momento las cosas ya mejoraron y puedo incluso platicarles sobre qué se trata mi trabajo. No es como que gane millones ni nada, de hecho todavía recibo apoyo de parte de mis padres a pesar de que ya soy independiente y vivo sola. Nunca falta el hola, ¿cómo estás? Oye, ¿ya comiste? Oye, que esto, que lo otro, ¿no? Siempre mis padres están presentes, aunque no estén de acuerdo del todo en lo que hago, la relación es bastante estable. Están en proceso de deconstrucción constante. Sigo con interés en si algún día me retiro, que lo dudo mucho porque a mí me encanta esta industria, pues tengo una base que es mi carrera universitaria y me puedo dedicar a cualquier otra cosa, ¿no? Otra de las cosas que también, un detalle que se me había olvidado, que siempre lo he mencionado en varias entrevistas, es que yo empecé de manera independiente, por voluntad propia, al ser ya mayor de edad, a subir contenido en plataformas como Only, Patreon, etcétera. Eventualmente busqué la manera de trabajar en una productora. Yo fui la que buscó al productor, Alex Tapia. Yo fui la que buscó la manera de hacer mi casting a nivel ya nacional. Yo fui solita la que hizo todo eso. Y ahora sola
gracias al apoyo de la gente, obviamente, y gracias al apoyo de este chico con el que me asocié, pues ya estoy dedicándome a lo que es la producción también, ¿no? Pero hasta el momento todavía me considero creadora de contenido independiente. Siempre me ando moviendo pues yo sola prácticamente, y se siente chingón no depender de nadie dentro de esta industria, porque pues sí, está difícil. Entonces básicamente esos eran los puntos que se me habían pasado, ¿no? Ya había desinstalado todo, pero pues bueno, chicos. Recibí educación sexual cuando yo tenía 5 años por medio de pláticas y dibujos interactivos, y siempre me llamó la atención esa área. Sigmund Freud fue la primera persona en hablar abiertamente sobre lo que es la sexualidad infantil, cómo es ese proceso de descubrimiento y de exploración en los niños, pero en estos días sigue siendo un tabú, sobre todo cuando se trata de niñas. Está diciendo que ella se masturba. Ay, esto es espantoso. La epilepsia es espantosa. Háblele sobre su intimidad y se pondrá bien. Aquí tienes. Gracias. Cuando hablamos de masturbación infantil de parte de niños, está un poco más normalizado que hablar de masturbación infantil de parte de las niñas, por alguna extraña razón. Nosotros somos animales ya evolucionados, vamos a ponerlo entre comillas, y nos diferenciamos del resto de especies por nuestra capacidad de razonamiento. Y algo que nos caracteriza también es el hecho de mantener relaciones por placer, al igual que los delfines. Sin embargo, a la hora de hablar de estos temas, siento un poco más de problema. Durante toda mi etapa escolar temprana, yo recuerdo pláticas con compañeras de primaria sobre estos temas de índole sexual. Todas nos reuníamos y platicábamos de eso, dudas, chistes, anécdotas, preguntas que nos hacíamos incluso entre nosotras. Y yo siempre tuve buena comunicación con mis padres respecto a ese tema. Sin embargo, pese a que se me enseñó educación sexual desde los 5 años, se combinaba lo que es la ciencia con la religión. Y eso nunca es bueno, porque al mismo tiempo que se me enseñaba que a los genitales se les tiene que llamar por su nombre, y que para que los bebés nazcan se necesita fecundar un óvulo por parte de un espermatozoide, al mismo tiempo se me decía que una mujer que mantuviera relaciones sexuales antes de casarse valía menos. Ya desde ahí se crea un conflicto dentro de mí. Al tener esa combinación de ciencia con religión, se crea un conflicto interno en el cual, ok, se me dice que la sexualidad es algo inherente en el ser humano, natural y completamente normal, pero al mismo tiempo se me dice que explorar tu sexualidad es algo malo. Ya se crea como un conflicto interno, ¿no? Durante toda mi educación escolar tenía esa curiosidad por los temas de índole sexual, pero siempre como tema. ¿De qué se trata la sexualidad? Leía muchos libros, veía documentales, a mí es lo que me interesaba. No tanto mantener relaciones per se. Empieza mi etapa de adolescencia, una etapa en la cual, pues claro, más experimentas, mantienes relaciones sexuales por primera vez, en mi caso fue como eso de los 16. Pues mi primera reacción fue, por eso la gente hace tanto escándalo. Esto es por lo que todo mundo hace escándalo, esto es por lo que Hollywood hace miles de películas, por lo que la música popular habla, por lo que la gente hace tanto escándalo. Esto es por lo cual la gente se rasga las vestiduras. Fue, no sé si decepción, pero fue como un golpe de realidad, en plan, esto es tener relaciones. Se acabó. Se acabó el tabú, se acabó la polémica. Para mí fue un, ok, X, una experiencia totalmente X. Siento que se nos programa a los seres humanos para idealizarla desde que somos muy jóvenes. Pues tuve mi primera experiencia sexual y hasta ahí fue como que, bueno, ok, demasiado escándalo, sigo teniendo el mismo interés por estos temas, pero ya no tanto morbo. El morbo ahí fue cuando se eliminó por completo. Después del golpe de realidad, sigo en mi afán de investigar sobre estos temas. Yo conocí la industria del entretenimiento para adultos, obviamente como todos los niños que somos bombardeados por publicidad, del cine convencional, de la tele comercial, siempre se nos muestra a la sexualidad, al menos aquí en México, como con un poco de picardía, de humor, de vulgaridad incluso. Pues soy centennial, ya iba a decir millennial, pero no, soy centennial.
nací con el celular prácticamente en la mano y unos lentes de VR en el rostro. El acceso es demasiado fácil para de mi generación, a las que vienen, para todo este tipo de material. Aunque el material de cine para adultos no sea dirigido a una audiencia menor de edad, es casi imposible que no tengas acceso por más candados que te pongan de control parental. Entonces así fue como yo inicié a consumir ese tipo de mercado. Y lo que más consumía, yo recuerdo, eran detrás de cámaras. Cuando yo empecé a humanizar a las personas que estaban detrás de cámaras, fue cuando me empezó a interesar esta industria, ya desde los 11 años. Yo no buscaba escenas fuertes, por así decirlo. Mi primer contacto con el entretenimiento para adultos fue hentai. Y de ahí escenas de carne y hueso. Había algunas escenas que se me hacían muy fuertes, otras que se me hacían muy asquerosas, pero mi generación tuvo la ventaja de poder teclear lo que tú querías buscar. Y yo buscaba algo un poco más soft, y de ahí fui buscando detrás de cámaras. Mi primera experiencia, así como mi primera revelación para meterme dentro de esta industria, fueron los detrás de cámaras, donde veía yo que la gente se divertía mucho, que la desnudez era vista como algo normal, que realmente vi que era todo actuación. Ahí fue cuando me empezó a llamar la atención. Crezco, tengo mi primera experiencia sexual, la cual fue algo super X, en plan, ok, penetración, venida, eso es todo, hasta ahí se acaba, ¿no? Comienzo a sentir que no me identifico con el resto de personas respecto a mi sexualidad, porque si bien hay algo que nos caracteriza a muchas chicas que estamos dentro, son esas ganas de explorar tu sexualidad, de sentirte un poco más interesada en estos temas que el resto de la gente. En mi caso era, pues sí me da mucho interés, sí tengo una expresión sexual y soy vulgar y echo la cura, sí, pero al mismo tiempo era, no lo hago tan seguido, no puedo mantener relaciones con más de dos personas a la vez, no puedo siquiera mantener relaciones sin crear un vínculo afectivo con otra persona. Yo me sentía mal, me sentía como que no era normal. Y yo veía que el resto de la gente, irónicamente fuera de esta industria, tienen más tendencias a la promiscuidad, a explorar, a disfrutar, y yo no, o sea, yo me sentía como un extraterrestre y quería saber por qué. Ya en mi etapa universitaria empiezo a tener un poco más experiencia sexual, pero igual no lograba llegar a ese punto de promiscuidad en el cual yo pudiera tener diferentes parejas, porque era lo que yo escuchaba de mis compañeras o compañeros o compañeres. Yo no podía tener más de una pareja sexoafectiva y no me sentía cómoda sin crear un vínculo. Tenía que conocer a la persona, platicar con la persona, saber sus gustos, crear, desarrollar una especie de relación, por así decirlo, ya sea de amistad o de algo, pero tenía que sentir algo por esa persona. Si no, yo no me sentía cómoda. Y yo veía que para el resto de chicas era súper fácil. Para mí el sexo siempre fue algo muy complejo. Recuerdo que durante mi etapa de exploración sexual en la universidad, yo consumía ese tipo de cine para adultos, pero no para uso recreativo. Me hacía ruido eso, porque la mayoría usa el no-por para uso recreativo, vamos a decirle así, uso recreativo, y yo no, o sea, yo lo veía por entretenimiento, buscaba escenas un poco más artísticas, con un poco de trama, con algo diferente cada vez. Me encantan las escenas dominatrix, por ejemplo, algo diferente, pero los veía simplemente por interés. Y recuerdo que en una clase de introducción a la estética, para los que no sepan, es una corriente filosófica en donde se analiza lo que es la belleza en el arte, nos pidieron de tarea que preparáramos una exposición en donde habláramos de alguna película, algún video musical, alguna serie que para nosotros fuera arte y lo sustentáramos. Se nos dio a elegir una serie de estudiosos o filósofos sobre el tema, y no recuerdo bien cómo estuvo el rollo. El caso es que ni siquiera recuerdo el nombre. Ni siquiera recuerdo el nombre de algunos de los exponentes de lo que es el arte, la definición de arte en sí, pero pues nos dieron a elegir y pues bueno, con base a estas elecciones, nosotros teníamos que sustentar que lo que nosotros habíamos elegido era arte. En mi caso, elegí la pornografía, obviamente, y sustenté por qué para mí es arte y cuáles son las bases. Siempre que hables sobre alguna definición o mantengas una postura, debes de tener una base. Para mí el porno es un arte porque tiene todos los elementos creativos
que podría tener cualquier comercial, cualquier cortometraje o incluso alguna película de bajo presupuesto. En plan, hay todo un equipo de producción detrás, existen actores, existen maquillistas. A partir de esa investigación, cada vez me fui metiendo un poco más, ¿no?, a lo que es la industria. Ese fue mi proceso. Luego supe que aquí en Hermosillo existía un muchacho que se grababa y que quería formar su propia productora, que se llamaba Alex Tapia. Me puse en contacto con él, hice prácticamente mi primer casting con él, pero pues era y es todavía una casa productora en proceso de desarrollo. Digo es porque pues me asocié con este chico y sigo trabajando en el concepto de Sonora Bad Boys. Fue la primera experiencia que tuve grabando una escena per se y me divertí mucho, me gustó. De ahí que yo dije, no, pues me voy a meter por completo en esto. Y me llamó la atención porque aquí en Hermosillo no existe nadie que se dedique a lo que nosotros nos dedicamos. Y antes de conocerlo a él, yo pues le preguntaba un chingo de vatos. Pero es como que no formalizan, te hablan como tirándote el rollo. La mayoría son singles o swingers, que no es la misma, ni siquiera te ofrecen paga. No hay un equipo de producción, en plan, ponen un aro de luz y su celular y date por bien servida. Entonces, ¿no? O la mayoría quiere experimentar nomás, son amateurs con ganas de experimentar. Que quizá en otro video les pueda hablar de las diferencias entre una producción profesional y un amateur. Pero no encontraba lo que yo estaba buscando hasta que me topé con este chavo. Posteriormente hacemos nuestro casting a una casa productora que ya todos saben cuál es, ya a nivel nacional, y más me interesa todavía lo que es el equipo de producción. En lo que seguía mi turno para grabar una escena, yo lo que hacía era preguntarles a los de producción, ¿para qué sirve esto? ¿Y esta cámara de qué es? ¿Y cuál es la marca de esto? ¿Y cómo usas esto? O sea, yo iba en plan a aprender, yo me metí de infraganti a aprender todo lo que es estar detrás de producción, y fue lo que más me gustó. Me encanta actuar, es muy divertido, pero me gusta más tener una cámara en mano, dirigir, dar órdenes y crear una escena que realmente cumpla con los requisitos de lo que es el arte, por así decirlo, para buena calidad, ¿no? Para un cortometraje digno de comercializar. Y pues básicamente esa es mi historia de cómo entré en este mundo. En este momento me siento muy contenta por todo lo que ha avanzado, que es poco, pero pues tampoco tengo prisa. No es como que me haya metido en esta industria con la presión de avanzar rápido. Más que nada curiosidad y muchas ganas de cambiar algunas cosas dentro de la industria. En este punto yo creo que es importante aclarar que para mí es un trabajo, como siempre lo he dicho. A pesar de que existan muchas ganas de estar detrás de cámaras, produciendo, o que tenga mucho interés por el sexo como tema, no quiere decir que por eso les estoy dando permiso para que no se me pague, para yo no tener ninguna retribución, porque de nuevo, para que se normalice como trabajo, se te tiene que pagar. Obviamente, no todo es, ay, es que me encanta y lo disfruto y wow, qué padre. No, hay que ser realistas, tener los pies en el piso. El dinero es muy importante, las prestaciones son muy importantes, la salud sobre todo. Entonces, pues básicamente eso, chicos. No hay que idealizarlo, pero tampoco satanizarlo. Y pues nada, chicos, esa es mi historia. Yo creo que con este video es más que suficiente para resumir cómo fue que entré en esta industria. Y pues los leo en los comentarios de ahí abajo, ustedes qué opinan. Nos vemos en otro video. Bye.